¿Qué onda, amigos? ¿Qué pedo? Ya sé, he sido súper falladora con los videos, pero aquí me tienen haciendo lo del tag de las 100 preguntas. Es que no es tag, amigos, no, es el reto de las 100 preguntas. Que en realidad no es que me lo hayan pedido, pero yo lo vi rolando en internet y dije, jalo, porque nos encanta hacer esta dinámica entre ustedes y yo. Ahí les va, tengo 5 minutos, ya aquí el cronómetro lo tengo bien programado, te les enseño. Y voy a contestar sí, no o con un monosílabo, porque realmente sí quiero cumplir bien este reto. Lady Turismo, me vas a hacer las preguntas, necesito que te acerques, hermana. Vamos a dar inicio. Se pasaron con las preguntas, o sea, yo juré que me iban a preguntar que si de mis proyectos. No, hombre, ¿para qué me hago tonta, va? Lo que les gusta saber ustedes. Así que no se diga más, Lady Turismo, ¿estás lista? Está. Y corre tiempo. ¿Ya podemos pasar de esta esquina o aún más en las divinas? No puedes pasar. ¿Qué talla de bra eres? Ok, extra small. Bra sport. Sí, next. ¿Estás con alguien? Sí. ¿Tanga o cachetero? Tanga. ¿Con o sin circuncisión? Ok, wow, con, por supuesto. ¿Cuánto mides? 1.53. ¿Mayor miedo? Fracasar. ¿Has hecho amarres? Sí. Luego explico. Venga. ¿Cada cuándo tienes relaciones sexuales? Cuando se tiene que. ¿Te consideras mamona? No. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿A la Nashla del pasado le gusta la Nashla del presente? Sí. ¿Te gustaría tener un novio famoso? Sí. ¿Ya conoces al amor de tu vida? No lo conozco. ¿Harías un trío? No. ¿Te cagan tus exes? Pues sí, la mayoría. ¿Con cuántos te has besado? No me acuerdo, mana, miles. ¿Te gustaría hacer más proyectos de TV? Sí. ¿Vivías en Monterrey? Sí. ¿Te piensas cambiar el look pronto? Sí. ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí. ¿Vivirías en Aguascalientes? No, perdón, o sea, no es mal plan, no. ¿Te gustaría ser vegana? Nunca, perdón, no. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Virtud principal? Constante. ¿Consideras que ser invisible es algo pervertido? Depende para qué lo uses. ¿Eres vigoréxica? Sí. ¿Has fumado weed? No. ¿Te has besado con algún youtuber? ¿De qué? ¿Te has besado con algún youtuber? Y no con uno, con tres. Ah, ok, ya. ¿Te pusiste calzón hoy? Sí. ¿Color favorito? Morado. ¿Puedo hacer la última pregunta? No. ¿Te harás un tatuaje? No sé. ¿Te voy a conocer en persona? Sí. ¿Serías hombre por un día? Sí. ¿Te echas pedos? Pues sí. ¿Te consideras divertida? Sí. ¿Te han multado? Chingos, sí. ¿Te gustaría ser empresaria? Sí. ¿Te gustan los gatos? Nada. ¿Te harías una cirugía plástica? Pues para qué digo que no, chance sí, o sea, sí, pone que sí. ¿Volverías al pasado? Sí. ¿Te has ligado a alguien prohibido? Uy, más que eso, pero no estoy para contarlo. Next. ¿Te has besado con una mujer? Nunca. ¿Dejarás de llorar para resolver tus problemas? ¡Jamás! ¿Te llevas bien con Lady Turismo? Súper bien. ¿Arriba o abajo? ¿What? ¿De qué? Pues abajo en las literas. ¿Te gustaría quedar embarazada? No, ahorita. ¿Has sido una exnovia tóxica? Sí, pero porque tú me volviste loca, güey. Ya, next. ¿Ya fuiste al baño? Sí. ¿Crees en el destino? Sí. ¿Te gustaría viajar por todo el mundo? Sí. ¿Regresarás a las novelas? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Te pintarías el pelo de rosa? Sí. ¿Te consideras sexy? Sí. ¿Ya comiste hoy? Sí. ¿Tienes fetiches? No. ¿Has sido hipócrita? Sí. ¿Irías a la luna? Sí. ¿Crees en el karma? Sí. ¿Te bañas diario? Sí. ¿Comes todo el día sushi? No. ¿Te la llevas en comando? Más o menos, sí. ¿Irías de fiesta con tus fans? ¡Obvio! ¿Te tatuarías el nombre de alguien? Jamás. ¿Has puesto el cuerno? Nunca. ¿Sales mucho de fiesta? Dos. ¿Eres leal? Súper leal. ¿Le has rogado a alguien? ¿Le he rogado a alguien? Ay, qué pena, sí. ¿Harías una película? 100%, es plan muy, muy, muy pronto. ¿Fumas? No. ¿Te arrepientes de cosas? Sí. ¿Has dado un beso de tres? No. ¿Te gusta que te comente tus fotos? ¡Sí! ¿Te lanzarías del paracaídas? Nunca. ¿Sabes cocinar? No. ¿Te han dejado por otra? Sí, amigos. ¿Has mentido? Sí. ¿Tienes mejores amigos actores? Sí. ¿Te gustaría ser más alta? No. ¿Te comprarías una pistola? No. ¿Por qué te estresas tan rápido? No sé, personalidad. ¿Comer o dormir? Comer. ¿Eres calientahuevos? ¿What? ¿Preguntón eso? Pues, cuando se necesita, a veces. ¿Lavas tu ropa? No. ¿Crees en la vida después de la vida? Sí. ¿Te gustan las series? Sí. ¿Le has roto el corazón a alguien? Sí. ¿Te has peleado a golpes? Nunca. ¿Te han dejado
con toda. Sí. ¿Te gustaba tu profesor? ¿Qué profesor? ¿Qué? Pues depende cuál, sí. Ay. ¿Tienes un gusto culposo? Sí. ¿Te rasas tan solo? Obvio, la autoestima en el cielo. Venga. ¿Te empedas seguido? No. ¿Consumes drogas? No. ¿Te consideras superficial? No. ¿Lees libros? Sí. ¿Te cae mal algún influencer? Chingos. ¿Película de mi infancia favorita? La Sirenita. ¿Falda o pantalón? Falda. Ya. ¡Tiempo! ¡Ok! ¡4.39! ¡Bien! No la sin, ¿verdad? Sí, ya. Lo logré. Estuvo denso. 4.39. Bien ahí. Y creo que hice una más, no sé. Pues estas son las 100 preguntas. La neta es que sí me divirtió hacer esta como dinámica. Prometo, no es seguro, seguir haciendo este tipo de videos. Pues para tener así el contacto. Si no, ya saben que pueden ahí verme en mis Insta Stories llorando. Me pueden verme quejando. Pero también divirtiéndome mucho. Los amo muchísimo. Muchísimas gracias. Y recuerden comer frutas y verduras. No, no es cierto. Los amo. Bye.